Conscientes del trabajo realizado por técnicos y entrenadores del boxeo en Cienfuegos con resultados en la arena internacional, la Federación Cubana de Boxeo, con el apoyo y la voluntad de las autoridades políticas, gubernamentales y del deporte en el territorio, desde hace poco más de 2 años edificaron en la provincia la Academia de Boxeo con mejores condiciones para los entrenamientos y de vida, con un crecimiento de la cantera de púgiles de perspectiva a mediano y largo plazo, lo cual se puso manifiesto en el recién finalizado Campeonato Mundial efectuado en Uzbekistán, con la actuación de los noveles sureños Erislán Romero y Saidel Horta. En tal sentido, el metodólogo provincial de boxeo en Cienfuegos comenta: nosotros realmente estamos muy contentos con la actuación de Cienfuegos. Son dos muchachos muy jóvenes. Esperamos mucho más de ellos en otros eventos. Tenemos el caso de Erislán, que él, su división a los 63.5, lo bajaron a 60. Para estrategia del país, creo que estuvo muy bien hecho eso. Y ya esperamos de él un resultado de los 63 kilogramos. En el caso de Horta, que ahora mismo termina de combatir, una actuación súper bonita, súper buena, y estamos muy contentos. Sabemos que ya son dos figuras que están establecidas en el país, muy jóvenes, y la provincia cuenta con talento para poder superar los resultados que nos esperan. Sí, eso es un trabajo que se ha hecho muy profundo. Lo estamos haciendo desde la base, estamos aquí en el centro provincial. Sí, tenemos un trabajo mancomunado ahí y nuestros entrenadores están trabajando al máximo y estamos esperando muy buenos resultados. El destello de los noveles púgiles cienfogueros en el recién finalizado Campeonato del Mundo es fruto de las proyecciones y estrategias de trabajo de la Federación Cubana de Boxeo con el apoyo de la provincia, con la intención de que este deporte preserve la condición de buque insignia del deporte cubano, que hace soñar a los de esta provincia con escalar a planos cimeros en los eventos que compitan. Deportiva, Primitivo González, Notisur.